Hello, hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Hello, yes. Okay, nice. Nice. Thank you for being on time. My goodness. Let me turn on my camera. Nice to have you here. Nice. Welcome. We are, let's see, 19 with me right now. Still, we have people coming probably. Vienen llegando, vienen conectándose para pasar el attendance, okay? So, thank you for your cameras. Usuario de Zoom, ¿qué le ha pasado, don Jaime? Ahora se llama usuario de Zoom. My goodness, Mr. Marvin, it's... Está por allá por este París. Yes. Okay. Nice. Let's see. We are 20 right now. Okay. Now, Jaime, there you go. Ahí está, yeah. Okay. Then we have Jaime. Nice. Yes, Jaime. Let's see. Cameras. Berta Chavez. Berta Chavez. ¿Me escucha Berta Chavez? Creo que no. Yes, I listen, but I am work today. Okay, tiene que poner dos nombres, dos apellidos, Berta Chávez. Déjelo ya de una vez así para que no tenga que estarlo cambiando. Ahí en la aplicación ustedes lo pueden dejar así. Un segundo. Sorry. Okay, I'm sorry, I'm here. Okay, thank you for being on time. So we are going to start with the attendance, okay? So let me see. Okay, here we go. Okay, so we are the group from 8 to 10. So please let me know if you are here. So vamos a revisar la plataforma, okay? Pero voy a pasar el attendance primero. So we have to complete the lessons and the sections that we have for the platform. El que no, ya dijimos que le íbamos a dar un cinchazo. Okay, vamos a ver. Ana Celina. Present. Thank you, miss. Then we have Ana Victoria. Ana Victoria. No. Berta Alicia. Berta Alicia.
No. Okay. Carlos Heriberto. Yes, I'm here. Thank you, Carlos. Welcome. Nice. Carmen Leonor. Carmen Leonor. No. Then we have Christian Gerardo. Present. Thank you, Chris. Cristina del Carmen. Present. Thank you, Cristina. Delmi Carolina. Thank you, Delmi Carolina. Isa. Then we have Emma Jamilet. Present. Okay, nice. Thank you, Emma. Fernando Antonio. Fernando, no. Then we have Gerson Antonio. Gerson, no lo he visto. Gerson, Gerson, no. Irma Raquel. Irma Raquel, Dios santo, no vinieron ahora para que no les dé hinchazo. Irma Raquel, no. Jaime Oswaldo. I'm here. Thank you, Jaime. Usted sí viene dispuesto. Karen Vanessa. Present. Thank you, Karen Vanessa. Kelly Magdalena. I'm here. Okay, thank you, Kelly. Then we have Liliana Guadalupe. Liliana Guadalupe, no. Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Then we have Marvin Raimundo. It's me. Thank you, Marvin. Nice, it's you. Melvin Emanuel. I'm here. Okay, perfect. Thank you, Emanuel. Monica Giselle. Monica. No. Then we have Ruth Abigail. Present. Thank you. Then we have Sandra Esmeralda. Present. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. I'm here. Thank you, Mabel. Stacy Nicole. I'm here. Thank you, Stacy. Wendy Del Carmen. Present. Okay, Wendy, nice. Let's see, we have here William Antonio. Present. Thank you, William. My goodness, William, that's nice. Masked. Okay, Jancy Sarai. Present. Thank you, Jancy. Jancy Andrea. I'm here. Thank you. Jennifer Jasmine. Present. Thank you. Saira Jamilet. Present. Thank you. Nice. Okay. We are going to validate the attendance one more time. Okay. Yeah. Gerson, I know you are there. Okay. Hola, hola. Buenas noches. Yeah. Delmi, now we can hear you. Delmi Carolina. No escuché mi nombre. No sé si en ese momento. Sí, yo la mencioné, pero creo que hubo problema de conexión, pero sí tiene su asistencia, porque yo vi que se activó su cámara, pero no le escuché. Pero sí, Delmi Carolina tiene su attendance. Gracias. Ok. Vamos a cambiar de una vez acá a Don Gerson, que ya arribó y no le había puesto asistencia. Ahora sí. Bien. Nice. We are going to see as well today your time, okay? Estamos prácticamente más de la mitad porque mañana es último día, right? De la semana, no. Hoy es miércoles. Sí, lo siento, me estoy un poco desubicada en los días.
Es que van tan rápido que se me pierde cuál es cuál. So tomorrow is a Thursday, right? So we have class. So tomorrow we finish. We are going to finish the third week. So next week will be the last one, right? Así es, right? La última, la otra semana es la última, ¿ok? Entonces, prácticamente usted la otra semana tiene que tener 80% de conectividad del tiempo que usted ha estado acá conmigo. Veo ahí algunos que todavía solo ponen un nombre y un apellido. Yo ahí, yo lo siento mucho, yo no puedo hacer nada, y si no les validan el attendance, lo siento, aunque usted ha estado acá, pero si ellos no le ponen la asistencia, ahí, ¿verdad? Yo honestamente no puedo hacer nada, aunque usted me diga, pero teacher, usted sabe que yo estuve ahí y usted me tomó el attendance y eso, pero esas son reglas que se les explicaron desde el día 1 de clases, así es que nadie puede decir, a mí no me dijeron que yo tenía que poner dos nombres y dos apellidos para que me validaran la asistencia. Así es que eso es como un FYI. ¿Saben ustedes qué significa cuando yo digo FYI? Lo voy a poner así como aquí en el chat. FYI. Usted va a escuchar. Oh my goodness. Let me see. It's everyone in the meeting. FYI. Cuando usted escuche esto, ¿qué cree usted que es? Si yo le digo, bueno, class, FYI, we have homeworks. We have an exam, we have something, FYI. For your information. There you go, for your information, okay? Es como que yo les escriba como abreviado, right? For your information. So eso significa, usted me dice FYI, teacher, es como que me está dejando saber, okay? Con lo que les digo, si ustedes no ponen los dos nombres y los dos apellidos, FYI, yo ya les dije, ok, es como me lavo las manos, yo ya lo dije, y si no lo cumple, pues ya cada quien es responsable, ok. Cuando usted tenga algo que decir y le dice a alguien, bueno, yo ya te dije, así decimos en español, allá tú si quieres atender el consejo, la observación que te estoy haciendo, yo cumplo en decirte, and that's it, right? So that is FYI. So as yo le digo a usted FYI, it's for your information, means that you need to know. So usted tiene que saber. Usted lo toma o lo deja, okay? So, sabiendo que tiene usted que tener 80 minutos, o bueno, no minutos, 80% de conectividad. Yo tengo acá un cuadro que me da el porcentaje. O sea, este cuadro dice el porcentaje que usted lleva acumulado. Por lo que veo, esto ya está actualizado hasta el día de ayer. Es decir que usted cada día puede acumular 60 minutos. No puede ser más porque la clase es de 60. Pero si usted se le cayó el internet por ave motivo, se salió, se metió, se volvió a meter, se volvió a salir. O sea, no le va a cargar, no le va a dar los 60 minutos, le puede dar 40, le puede dar 50, va a depender del tiempo que usted ha estado conectado en la reunión de Zoom. Eso no lo saco yo, eso lo saca la plataforma de Zoom. La plataforma de Zoom, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando alguien entra, aparece un mensaje, fulanito entró, sutanito salió, fulanito entró, y así. Entonces la plataforma está contabilizando cada minuto, cada segundo que usted permanece en la reunión en esta hora, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a mencionar el porcentaje que ustedes tienen. La persona que tiene el puntaje más alto anda entre los 62.5. Quiere decir que usted hasta el día de ayer, no con ahora, sino hasta el día de ayer, usted tendría que tener un 62.5 de conectividad. Es decir que ese es el promedio que debe de andar por un 60, 62.5. Si usted ha estado conectado
todos los días, ¿ok? Ahora, si usted no se ha conectado un día, pues le va a bajar y así sucesivamente. Entonces, si usted anda por el 60, 62, está bien. Pero si usted tiene menos, quiere decir que usted está obligado a conectarse al 100% el día de mañana y obviamente la última semana, que es la última semana que tienen para llegar a los 80, porque si no llegan a los 80, automáticamente usted está fuera del programa. Ok, voy a mencionar, por ejemplo, Ana Celina tiene 59.79. Digamos que casi 60, está bastante bien. Ana Victoria tiene 56.25, ahí baja un poquito porque deberían de tener 62. De los 62 usted tiene 56. Berta Alicia tiene 43.23. Todos los que estén abajo de 50 y ¿qué? Ay, creo que se me frizó esto. Deme un segundo. Hola, hola, hola. Creo que se me ha frizado la computadora. Y no sé si me escuchan acá. Pues. Ok, aquí estoy nuevamente. Ok, les decía que si usted tiene abajo de ese porcentaje es porque pues no se ha conectado a todas las clases. Bueno, usted sabe si ha estado aquí o no ha estado acá. Luego continúo con Carlos Heriberto. Excelente, 6104. Bastante bien. Carmen Leonor tiene 5594. Poquito bajito, pero alcanzable todavía el 80%. Cristian Gerardo, excelente. Usted ha estado prácticamente todos los días, toda la hora. Tiene 62.5, que es el máximo score que se puede tener hasta este día. Igual Cristina del Carmen, excelente, 62.5. Asimismo, Delmi Carolina, excelente, 62.5. Igual Emma Yamilet, 62.5, quiere decir que ustedes han estado presentes todos los días en toda la clase, no se han salido antes o han entrado tarde. Ok, Fernando Antonio, Fernando tiene 30.63. Fernando, está prácticamente usted obligado, Fernando, a estar acá, si es posible, antes de las 8, para poder agarrar minutos muy valiosos que le hagan llegar al 80% al final, porque prácticamente usted tiene la mitad de conexión que el promedio tiene, ¿ok? Así que Fernando tiene que conectarse puntualmente para ver si recupera el tiempo perdido. Gerson Antonio tiene 55.42. Creo que un día tal vez ha faltado o un día no se ha conectado completo. Irma Raquel. Irma Raquel tiene 55.21. Jaime Oswaldo, 62.5, excelente. Karen Vanessa, 62.5, excelente. Kelly Magdalena tiene 55.0. Tal vez algún día ha faltado por ahí. Kelly Magdalena, 49.90, casi llegando al 50. Tiene ahí un poquito de que le falta. Están obligados a conectarse al 100% la próxima semana, a como dé lugar. Marina del Carmen, excelente, 62.5. Marvin Raimundo, excelente, 62.5. Melvin Emanuel, 49.38, casi 50, quizás algún día le ha faltado nada más. Mónica Giselle, 44.06, no sé si, bueno, creo que Mónica sí tiene faltas. Después tenemos a Ruth Abigail, bastante excelente, 62.29, quizás son unos minutitos los que no ha estado
pero mínimo, porque está un pelito de tener el 100%, así es que muy bien. Sandra Esmeralda, 48.65. Sandra Esmeralda. Sandra Mabel, 54.17. Stacy Nicole, 52.19. Wendy del Carmen, no sé si está acá Wendy, pero tiene un poco bajo también, 37.50. Tiene un poquito más de la mitad. Tienen que ver de no faltar las clases que restan para llegar al 80. William Antonio, excelente, 62.08. Tal vez algunos segunditos ahí que le hagan falta, pero excelente. Jan César ahí, excelente, 62.5. No ha faltado a ni un día, ningún minuto, todo lo tiene completo. Igualmente, Jancy Andrea, excelente, 62.5. Jennifer Jasmine, excelente también, 61.88. Quizás serán mínimos segunditos que no ha... Perdón, permítanme que esto me está haciendo un pequeño... Ay, Dios santo. La batería de la computadora se está... Se me ha trabado en esto. Bueno, aquí estoy. Bien, 61.88, Jennifer Jasmine. En Zaira, excelente, Zaira, 62.5. Es decir, que no ha faltado a nada, 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 nada. Entonces, ahí están los porcentajes. Como les digo, yo solamente lo estoy leyendo, ¿verdad? Porque la aplicación de Zoom es la que saca ese porcentaje, no lo pongo yo, sino que la plataforma automáticamente va diciendo cuántos minutos cada alma, por eso tiene que poner su nombre completo, ha estado. Si usted no pone el nombre y ha puesto otra cosa, muy probable que no le han sumado esos minutos porque usted no puso el nombre. Y la plataforma está codificada con los nombres completos de ustedes. Entonces, cuando usted no pone el nombre completo, la plataforma no le asigna a nadie esos minutos porque no hace match con ninguno de los nombres que tiene registrados. Entonces, así es como estamos, ¿ok? So, voy a revisar rápidamente. Por acá tengo ya la plataforma cargada. Lastimosamente no les puedo proyectar esto, pero sí, voy a verificar cómo estamos con el trabajo de plataforma, ¿ok? Esto es mandatory, esto es su nota de para poder pasar. Eso se los dije desde el primer día. Yo no voy a hacer ningún examen, ninguna tarea que le vaya a decir, mire, usted está aprobado, usted está reprobado. Esto es trabajo de ustedes, ¿ok? Voy a mencionar nada más los que me deben. Si yo no lo menciono es porque usted está bien. El que me debe voy a mencionar. Ana Victoria está por acá. Ana Victoria. No está. Carmen Leonor. Carmen Leonor. Vamos a ver. Ya han trabajado, ya veo que no quieren recibir cinchazo. Va bien acá. Kelly Magdalena está por aquí. Present. Ajá, Kelly, ¿qué me le ha pasado aquí en la plataforma? Le falta la section 3 y el midterm exam, ¿ok? Trate de hacerlo ahora antes de la medianoche para que mañana aparezca ya ahí el récord, ¿ok? Déjeme ver quién más. Ay, Melvin Emanuel. ¿Qué me le ha pasado, Melvin Emanuel? Melvin. Hola. Hola, hola, Melvin. ¿Qué me le ha pasado acá? ¿Le falta
terminar la unidad 2, la 3 y el examen de medio nivel. Trate de hacerlo hoy mismo, ¿ok? Antes de la medianoche, para que el día de mañana les aparezca ya el update. Mónica Giselle, creo que ella ya no está en el curso porque no tiene aprobado nada. Ruth Abigail, ¿está por aquí Ruth Abigail? Sí. Va, Ruth Abigail, a usted nada más me le hace falta el midterm exam. La unidad 1, 2 y 3 la tiene completa, solo el midterm exam. Deje ver quién más está por aquí. Sorry. Pero bueno, creo que ya. Solo las almas que he mencionado. Los demás estamos, ¿ok? Entre ahora y mañana, todos, oigan, entre ahora y mañana, todos vamos a trabajar la sección 4. Varios veo que ya la tienen completa y otros ya la tienen avanzada en un 40, 50. Es decir que es poco lo que les hace falta. Entonces la vamos a trabajar entre ahora y mañana, ¿ok? Stacy, go ahead. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo ya voy por el 4.14 y no entiendo cómo es, porque yo ya intenté de varias maneras poner la respuesta y aún así me sale que no está buena. No sé si me puede explicar. Claro. Sí, lo vamos a revisar quizá el día de mañana, porque sí, ustedes ya prácticamente todo lo tienen 100 y la 4 es la que lleva en 67%. Mañana vamos a revisar, deje ver acá si me carga esto rápido. El 4.14 dice. Sí. Vamos a ver. Es uno de un audio. Que hay que hacer hay uno que siempre da error, que hay que escuchar y luego. No es de audio. Sale la imagen con los nombres de las personas. Vamos a ver, 4.14, es un knowledge. Es una imagen. Sí, ¿dónde está? Look at the image and answer. Está Bert, Nick, Anita, John and Bruce. Bruce is wearing a light green screen. But este es algo que vamos a empezar a ver ahora. Es el presente continuo. Ok, por eso es que... Y hay diferentes... Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. So aquí prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 different actions or 5 different formas de contestar. No sé si hay alguna en específico, Stacy, que le dé error. O todas. Yo puse yes, he is. Puse también yes, Bruce is. Y traté de poner, o sea, toda la oración con lo que pide en wearing a light green jacket. Bye, fíjese bien. No me sale. Voy a poner la respuesta nada más de este para que vean el ejemplo. Porque si ponen coma, tiene que ser así. Dejen ver. No estoy proyectando, pero ahorita comparto pantalla. Nada más estoy dando el ejemplo del primero. Y sí, por ejemplo, acá me lo acaba de dar malo a mí, aunque la respuesta está correcta. Vamos a ver si lo pongo el yes con mayúscula y todo en minúscula. No, siempre me lo tira incorrecto. Vamos a borrar la coma. Teacher, ese es el que me salió mal a mí también.
y solo lo puse con mayúscula y sin nada después del yes. Uh-huh. Vaya, exacto. Así lo acabo de poner. Lo voy a poner acá, compartir pantalla para que ustedes puedan mirar. Porque es probable que a otros les pueda dar ese error. Vaya, vean acá. Obviamente lo demás está malo porque yo solo le he dado respuesta a la primera, pero miren cómo lo he colocado. No sé por qué se ve tan desigual esto, pero aquí está. Trate de ponerlo así, Nicole, y verifique. Los demás me salen mal porque obviamente no he puesto nada, pero yo le había puesto acá una coma, porque normalmente ponemos así, just, he is, pero esto ya me lo cuenta como otro espacio. Entonces, hoy sí, lo dejé así. Ya me salió que está buena. Ok, bien, entonces es de validar ahí, probar y ver si nos funciona, ¿ok? So, okay, nice. Gracias. Ahí cualquier cosa, ustedes me avisan. Ok, nice. We are going to complete the activities that we have for today. Ahí quedó una pequeña tarea de ayer. Espero que les haya dado tiempito de ponerle los adjectives, right? A los animalitos que estaban por ahí. ¿Se acuerdan que había unos animalitos? ¿O no se acuerdan? Yes. Vaya. Vamos a compartir entonces por acá la presentation que tenemos. Y ahora tenemos que terminar esto. Esto que estamos viendo, que vamos a ver, es algo que tal vez ya lo conocen y solamente vamos como a reforzar o validar algunas cosas. Por aquí están los animalitos de los adjectives y acá está. Ok, so let's see. Number one, Jancy Sarai, please. This one, the first animal, the fish. The fish is small. Okay, the fish is small. Christian Gerardo, number two, or this one, the wolf. The wolf is big. The wolf is big. Okay, the wolf is big. Karen Vanessa, the snake. The snake is thin. Okay, the snake is thin, right? Delgadita, delgada. Okay, Sandra Mabel, the pink. The pink is fat. Okay, the pig is fat. Nice. And then me, Carolina, the duck. The dog is happy. Okay, the dog is happy. My goodness, tell me, nice background. I don't know, that's your home, right? Nice. Background. That's your real home? What is a background? No sé si es un background que ha puesto o está en la sala. Pero you look really nice. Okay. Let's see. Jaime, please, the last one, the frog. The frog is sad. Okay, perfect. The frog is sad. Okay, so one more time. Adjectives, there are many. Okay, adjetivos hay un montón. Okay, entonces usted lo que tiene que acordarse es que el adjetivo es la palabra que describe al nombre o el pronoun de lo que se está hablando. Y que en inglés va prácticamente de red car. El adjetivo siempre va a ir al final. Ok, so vamos a ver qué más tenemos por acá. Y it says write 5 sentences using adjectives. Esto ya lo hicimos la vez anterior de escribir. Aquí teníamos estos adjectives, ok, y esto ya lo habíamos mencionado. Ok, so let's move on right here. So what we have now, let's talk. Describe your family, describe your friends. Describe your
Bust. Aquí hay un error en esto. Dice boost. Bust is with double S. Okay. So we are going to skip this part because we will see the last part that we have in this presentation. Esta es la última parte que tenemos. Y tenemos cloth. Okay. Cloth. Probablemente usted me va a decir, ay, teacher, yo eso ya me lo puedo. Pero probablemente alguien va a decir, no, eso no sabía que se decía así. Entonces vamos a revisar vocabulary. Ponga por ahí si va a anotar el vocabulary. También les voy a mandar la captura de esta imagen para que la tengan por ahí. Aunque yo creo que ya lo tienen. Deje ver, se los vamos a colocar aquí. My goodness, ¿qué tanto han escrito ahora? No había visto el grupo. Bien, so we have clothes, okay, clothes. Vestuario, ropa, así decimos nosotros, right? Ropa, vestuario, clothes. We have a jacket right here, we have a jacket. ¿Qué es una jacket? Chaqueta. Chaqueta. Can be chaqueta. Okay. Then we have a cardigan right here. Cardigan. So what is a cardigan for El Salvador? ¿Qué podría ser? Yo diría, no sé si sudadera, no. ¿Es un suéter? Es un suéter, ok, solo que, como bueno, un abrigo. Como tipo abrigo. Lo que pasa es que, porque usted me va a decir, ¿y por qué hay tantos? Lo que pasa que, acuérdese que este libro es americano, allá hay frío, ok, entonces allá hay diferentes atuendos. En cambio, nosotros aquí ni conocemos los suéteres, right? So, entonces solo tenemos el suéter, la chumpa y ya. Y no hay más porque no sufrimos de frío, ¿ok? Pero ellos en Estados Unidos sí, o sea, hay diferentes estilos y tipos de abrigos. Entonces este viene siendo como un... Nosotros, por ejemplo, las mujeres tenemos algo que dice sobre todo. Las mujeres saben cuál es un sobre todo, que no es un suéter en sí, pero lo usamos. Entonces este cardigan es como un, no un suéter así como peludo, pero sí es algo así como un poco liviano, ok, es cardigan, ok, ese sería el cardigan, como un abrigo un poco liviano. Then we have right here trousers. ¿Qué sería eso de trousers? Pantalones. ¿Pantalones? Uh-huh. Pantalones, pasarrillo. Pero... Pasarrillo. Tipo pantalón corto, ¿verdad? Tipo pantalón corto. Porque los jeans are this ones, ¿ok? Usted dice, me voy a poner un pantalón de lona. Ese viene siendo el jeans, pero un pantalón de tela puede ser un trouser o puede ser un pants, que son como de vestir, decimos nosotros, right? Then we have underpants, ok? Underpants, ropa interior, ¿verdad? Lo puede ver en algunos otros libros como underwear también. Underwear, underpants, so son la ropa interior. Then we have a coat. ¿Qué sería un coat? Ese es un abrigo. Ese sería un abrigo, ¿ok? Son cosas que nosotros no usamos. ¿Cómo va a andar usted en El Salvador con una cosa tan peluda? Con el calor que tenemos nosotros, o sea, por eso es que toda esta ropa nosotros la vemos como difícil de usar porque nuestras estaciones del año pues solo son lluvia y sol y ya, no hay más. Entonces no tenemos como que tanta moda de sweaters and jackets and everything, right? Este coat lo pueden encontrar también como un saco,
Okay. Un saco, una capa, pero la capa ya vendría siendo como la raincoat, ¿ok? La raincoat es esta, la capa de lluvia, ¿ok? La capa de lluvia. Then we have, chumpa. Nosotros decimos chumpa, imagínense cómo decimos nosotros. Me voy a poner la chumpa, dice usted. Que esa usted se la puede poner para cuando va a llover, ¿ok? Para que no se monje. Then we have a teacher right here, t-shirt. No, no es teacher, okay? Teacher es el maestro, right? This one will be t-shirt, okay? Shirt, de camiseta, okay? Los jeans. Esta, cuando ustedes vean el pantalón, si se fijan, la palabra lleva S, trousers, jeans. O sea, estos son plurales, okay? Jeans are blue. The jeans are blue. Y usted me dice, pero es que aquí solo hay un pantalón. Pero en inglés son contados como dos piernas. Que fueran dos. Porque igual los zapatos. Usted dice shoes. No dice shoes. Solo uno. Porque usted tiene que ponerse los dos. Ok, son plurales. Then we have a bra. Ok, this is for lady, right? Bra. Raincoat, ya dijimos, la capa de la lluvia, el top, que sería como una camiseta delgadita que a veces se puede, las niñas, ¿verdad? La usan este, dentro de la ropa, es un top. Shorts, este también es plural, miren, shorts. Socks, obviamente son dos, son los calcetines, los socks. Jumper, ¿qué sería eso del jumper? Suéter. Ese sería un suéter, correcto. Ese sería un suéter para nosotros en el Salvador, ¿verdad? O sea, un jumper sería, a veces han escuchado que dicen en el almacén, es una jersey. Una jersey. Es un suéter también, pero es como un suéter delgado, jersey. No sé cómo le dicen. Los blazers. ¿Han escuchado que dicen, hey, me voy a poner un blazer? O sea, antes que iba a existir esto de un blazer, ahora usted le dice a un joven la palabra blazer y ellos saben qué es, right? Porque pues es común verlo. Then we have right here a shirt, okay? Esta sería como la camisa formal, ¿verdad? La camisa manga larga o la polo, right? Como una shirt sería la polo. Para nosotros así decimos, polo. En sí esa es una marca, pero así le decimos a todas las camisas, así sea Náutica, Nike, pero solo porque es así de cuello le decimos tipo polo. Pero en sí esa es una marca de una camisa. Pero yo le digo, mire una camisa así de cuello. ¿Cómo pues? Ay, tipo polo, le dice. Ay, ya sé cuál. Entonces, aunque esa sea Nike, sea Adidas, pero es el que nosotros conocemos una shirt. Then we have a skirt, right? La falda. La skirt es falda. Van a ver ustedes en algunos libros que dice mini skirt, long skirt, falda corta, falda larga. Then we have the pajamas, right? The pajamas, it's also a plural noun, right? It's plural, pajamas. Then we have the sweatshirt. ¿Cuál sería esta, la sweatshirt? Es así, sudadera. Exacto, esta sería la sudadera, ok, la sudadera. En otros libros ustedes van a ver también que dice hoodie. Ok, el hoodie es un sweatshirt, es una sudadera, así como de que tienen como un gorrito aquí atrás. Esos son los hoodies, right? Que son calientitos, pero pues en El Salvador usted no va a andar con un hoodie a las 12 del mediodía caminando en las calles de San Salvador. Then we have a tracksuit. ¿Qué sería este tracksuit? Ropa de deportiva. Sí, un traje de pants más una tipo chaqueta o sudadera, perdón.
sudadera. Uh-huh. Es como una ropa deportiva, aunque pues en El Salvador yo no veo mucho eso, pero sí hay, o sea, se ponen como un pants especial y una camiseta o un suéter diferente al suéter de frío, ¿verdad? Ese sería el tracksuit. El dressed para una lady, right, el vestido. Y el dressing gown. ¿Qué sería eso del dressing gown? Una bata de baño. Una bata, exacto. Que pues en El Salvador yo no creo que usemos una bata, pero existe, ¿verdad? Tal vez alguien que tenga sus comodidades tiene una ropa ahí de especial para levantarse de la cama. En las películas o en las novelas se ve eso, que están con una ropa de dormir y que cuando se van a levantar de la cama se ponen algo para levantarse. Nosotros aquí solo nos levantamos. Si es que tiene algo de dormir, si quiere, le gusta dormir como Dios lo trajo al mundo. En puro entonces, calzones. No, decía, no han visto, hay un meme, yo me acuerdo que estamos hablando de ropa, que dicen solo en El Salvador, que la ropa que era para salir en 2 años es la ropa para estar en la casa y en 2 años más es la ropa para dormir. Entonces aquí las ventas de pijamas no es como que un negocio muy rentable porque se le compró tal vez pijamita a los niños, ¿verdad? Chiquitines, que sí se les pone una pijamita para dormir, pero ya nosotras ni tiempo de estarnos poniendo, quitándonos la pijama tenemos con esta vida tan acelerada que llevamos, así que ni modo, lo que caiga para dormir, pero este sería un dressing room, right? So, como algo especial para levantarse de la cama. Bien. Questions with these words, o sea, estas palabritas son extra vocabulary for you. Tengo por aquí los colors, ok, los colors. Usted me va a decir, ay, eso yo ya me lo puedo, lo vi allá en la universidad o allá en el bachillerato, me enseñaron los colores, pero tal vez de perdido hay un color que usted no sabía, ok. Los colores como básicos son los que están acá, red, pink, orange, yellow, light green, green, and dark green. Okay, lo que nosotros en español decimos verde claro, verde, verde oscuro, y decimos verde limón, verde aguacate. Ya ahí le vamos poniendo otras cosas, ¿no? Pero en sí es como light green or dark green, o es verde fuerte o es verde oscuro o es verde. Okay, then we have light blue, que sería el celeste para nosotros, el light blue. Usted puede ver en algunos libros también que va a decir sky blue, ok, que sería azul cielo. En español también mencionamos azul marino, azul bandera y un montón de tonos que le damos, ¿verdad? Pero en sí sería como un light blue, el blue normal, el dark blue, que ya sería un verde oscuro. Then we have purple. Este en algunos libros usted lo va a encontrar como lila. Ok, nosotros morado lila, morado no sé qué, morado uva. But that is purple. Ok, that is the purple color. Then we have bright. Ok, el color bright. Dark gray. Ok, dark gray. El gray es gris, right? O sea, gris oscuro, usted dice gris, gris plomo, gris no sé qué. So, sería dark or light. Gray, light gray, dark gray, beige, light brown, brown or that dark brown. Ok, so el café claro, café oscuro, café quemado, dice usted, café no sé qué. So it's dark or light. En inglés así. No andan diciendo, mire, este es color plomo. O sea, ellos para ellos o es light o es dark. Simple like that, ok. And black. Sorry que la imagen, la verdad que esto no se ve negro, pero en teoría aquí es negro. Yo no lo veo negro, pero es negro, right? So, then we have this question. What is your favorite color or colors? What are? So, esto ya lo habíamos practicado.
como cuál es su color favorito, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es describir, como ya vimos ropa, un vocabulario de ropa, y ya vimos colores. Dígame usted, cuando usted me dice, yo, así decimos en español, la verdad que mal hablamos el español nosotros, pero así decimos. Usted me dice, mire, yo ando una camisa negra, yo ando un pantalón azul, así decimos, ¿verdad? Los salvadoreños, yo ando zapatos de tacón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo eso? Sería I wear, la palabra wear. Se los voy a poner acá en el chat. Este sería el verbo. Wear, ¿ok? Wear es usar, pero de ropa, de vestir, ¿ok? So, usted me puede decir, mire, yo ahorita ando una camisa azul, ¿ok? Usted me puede decir, I'm wearing a blue tie, un ejemplo, que alguien estuviera usando una corbata. I'm wearing a blue tie, ¿ok? Pero es corbata, right? So, me va a decir lo que usted anda ahorita. Y si no anda nada, como solo se mira de aquí para arriba, invente, ¿verdad? Invente. Fernando, ¿por qué le da risa? He visto un video en que se le olvida al señor y se levanta y todos lo ven. Exacto, por eso ustedes nadie se levanta, right? Y cuando se van a levantar ponen ahí el quitan la cámara, porque con esto de las clases virtuales ya uno nunca sabe. Entonces, imagínense si está en esas condiciones, imagínense que anda un pantalón negro, una falda blanca, lo que sea, right? Para que me diga un ejemplo, ¿ok? So, I'm wearing, del vocabulary, right? Del vocabulary que acabamos de ver de ropa, igual puede que haya algo que usted sepa ahí y me pueda decir, ¿ok? Vamos a empezar con Sandra Esmeralda. Préstame los tocos. Tótate la cámara. Sorry. Tótate la cámara. Sandra, Jennifer, Jasmine, está ahí con el micrófono abierto. Ok. I'm wearing a jumper black. Mm-hmm. Ok. I'm wearing a black jumper, sería en este caso, ok. I'm wearing a black jumper. Ok, nice. Let's see. Vamos a ver. Fernando Antonio, be honest. Díganos la verdad, Fernando, no vaya a parar. Ok, I'm wearing jeans and a skirt, light gray. Mm-hmm. Shirt. Okay. Shirt. Okay. Shirt. There you go. Gray. Like gray. Mm-hmm. Shirt, right? It says camisa. Es una camisa. Shirt. Yeah. Okay, nice. William Antonio, what about you? You are wearing a right mask. You see, my wife is wearing blue pants. Okay, so that would be somebody else, okay? Ahorita, cuando yo digo yo uso, right, I'm wearing, okay. Pero usted okay. Me quiere decir, no, but it's okay, William, es lo que iba a proseguir. Usted me quiere decir, mi amiga, así decimos en español, mal dicho, pero es que así lo decimos. Mi amiga anda una camisa blanca, dice. No debería de ser anda, debería de ser mi amiga viste. Usa una camisa, pero no decimos, ella anda un pantalón verde, anda, así decimos, palabra mal empleada, ¿verdad? Porque en español, en inglés es wearing, she is wearing, ella está usando, ella viste una falda roja, un ejemplo, right? She is wearing a blue dress, ¿ok? Ese sería el deber ser. Bien, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Nos vamos a quedar de aquí. Mañana le voy a preguntar, ¿se pone en ropa mañana? Porque mañana le voy a preguntar qué anda, ¿verdad? Ahora porque eres
día así de imprevisto y no andan nada, ¿verdad? No vamos a seguir preguntando, pero mañana se viste para que usted describa qué anda y usted pueda describir al compañero viéndole ahí la camisa o algo, anda aritos, anda algo, para que usted diga he is wearing, she's wearing, or he wears, she wears. Usamos el presente simple, ¿ok? Bien, por cuestión de tiempo, tengo 3 minutos y tengo que validar el attendance, nos vamos a quedar acá. Terminamos con esta conversación y prácticamente aquí, ¿verdad? Termina esta parte. Entonces, tenemos todavía para mañana otra presentación por ahí que finalizar y también otra para la siguiente semana. Entonces, esto sigue, ¿ok? Déjenme valido por acá el attendance rapidito y las almas que mencioné que todavía no han terminado los ejercicios que corresponden, por favor traten de ponerse al día para que no le vayan a llamar ahí. Miren, los de inglés corporativo les llaman. Mire, ¿y usted por qué no ha trabajado? Mire, ¿y usted por qué no ha hecho las actividades? Entonces, para que no lo estén molestando ahí de que usted no ha trabajado, pues pongámonos al día. Voy a validar nuevamente los que no han contestado. Ana Victoria. Ana Victoria. Carmen Leonor. Carmen Leonor. Fernando Antonio. Ahí está hoy Fernando. Present. Thank you. Nice. Irma Raquel. Present. Thank you, Irma. Ahora sí. Liliana Guadalupe. Present. Thank you, Liliana. Mónica Giselle. Mónica, no. Okay, so time is over. So thank you for being on time. Please be connected, especialmente a los que mencioné que no han llegado al 60%. Deben de conectarse. Voy a tratar mañana de iniciar la reunión unos 5 minutos antes. Métanse, si hay necesidad de minutos, ¿verdad? La última semana, a saber por qué la mayoría no se quiere ir. Ahí están hasta que se termina la reunión. Pero no es porque quieran estar con la maestra, es porque tienen necesidad de esos minutos y segundos valiosos. Son interesados. Pero la verdad que cuenta. Entonces usted, si usted tiene necesidad de esos minutos porque le faltan minutos para llegar al 80%, vamos en 62.5 de momento, pero si yo le dije que tiene menos, pues ha perdido minutos por A o B motivo. Entonces voy a tratar de iniciar mañana faltando unos 5 minutos a las 8, pero la clase en sí va a empezar a las 8. Pero la reunión la voy a abrir 5 minutos antes para que esos 5 minutos le ayuden a el alma que necesita esos minutos. Y no les puedo decir que me voy a quedar porque ustedes saben que a las 9 me está esperando el otro grupo. Entonces, los de las 9 que se quedan hasta las 10, son las 10:05. Yo, adiós. Y no se van, adiós. Y no se van porque están ahí queriendo ganar minutitos valiosos. Pero con ustedes lastimosamente no puedo porque me tengo que retirar. Entonces, pero voy a abrir antes la reunión, ¿ok? Para que se conecten y aprovechen ese tiempo, ¿ok? So, thank you. Trabajan en la plataforma ya la cuarta section. Mañana la tendríamos que dejar terminada, ¿ok? Y el día lunes venir ya solo con la última y el final quiz. ¿Ok? Okay. Nice. Thank you for everything and I hope to see you tomorrow, okay? Good night, everyone. Thank you. See you tomorrow, okay? Mañana es viernesito para nosotros. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.